Y en las noticias de este lunes 11 de enero de 2009, a pesar del enfrentamiento que sostuvo con el exgobernador Eduardo Burs Castelo, el caso de la guardería ABC y su falta de cumplimiento en apoyos para el Estado, el presidente Felipe Calderón Hinojosa recibe de los sonorenses la segunda mejor aprobación a su gobierno. Calderón obtiene una calificación del 77.4% de parte de los sonorenses, tan solo después de Baja California Sur, que le da el 78.1%. Esto en la encuesta de consulta Mitofsky, Aprobación Presidencial 2009, promedio anual por entidad federativa, que en total lo aprueban con el 62.3%. El alcalde de Hermosillo, Javier Gándara Magaña, volvió a pedir paciencia a los hermosillenses en cuanto al tema del agua. Afirma que el gobierno municipal, estatal y federal están trabajando a conciencia para encontrar la solución más viable a la crisis de desabasto. Pues estamos analizando las diferentes opciones. Miren, no nomás en el por qué nos estamos tomando un tiempo, porque no solo es decir una o tal opción, sino precisamos trabajar en su viabilidad, porque de nada sirve que decidamos una opción si finalmente no está dentro de la viabilidad. Entonces estamos haciendo ambas cosas, en trabajar en las mejores opciones técnica y jurídicamente para el bolsillo, pero lógicamente precisamos de analizar con detalle su viabilidad. Aunque durante 2009 las ventas en los comercios locales fueron ligeramente mayores que en 2008, para 2010 los comerciantes hermosillenses esperan un año muy malo, lamentó el presidente de Canaco Hermosillo, Alfonso Cota Hernández. Pues el inicio no está bueno, ¿eh? El cierre de ello fue bueno a secas. Y la diferencia que yo les he dicho, pues, a todos los medios es la gente desempleada que no tiene sueldo. El año pasado tenían miedo a la crisis, este año como ya... Como dijeron que ya íbamos de salir, que lo dudo, ya la gente empezó a gastar más, ¿no? Sobre la liquidación de las empleadas de la guardería formativa Canaco, que fue cerrada por el Seguro Social argumentando que no cumplía con las normas de seguridad, Alfonso Cota dijo que se retrasó, pues la Junta Local de Conciliación y Arbitraje modificó el monto previamente acordado. Mira, las liquidaciones, yo voy ahorita a la Junta de Trabajo. Habíamos acordado una cantidad que hoy en la mañana ya me la cambiaron. Y ahorita voy para allá y no les digo, no les sé saber, no les sé decir qué va a pasar, porque apenas voy a saberlo, ¿no? Habíamos acordado una cantidad, todavía el viernes, y hoy en la mañana amaneció otra, más grande, ¿no? Lo único que sí se va a hacer la liquidación, de acuerdo con lo que determine la Junta. Los padres de la guardería ABC terminaron el ayuno escalonado y levantaron el plantón que tenían en la Plaza Zaragoza en demanda de que el presidente Felipe Calderón viniera a reunirse con ellos, considerando que cumplieron con el objetivo de sensibilizar a la gente. En lugar de las casas de campaña, colocaron 49 cruces por igual número de niños muertos en el incendio del 5 de junio.